Hey you, hola chicos y chicas, bienvenidos a Minecraft. Estamos en esta serie de Continents. Y bien, vamos a empezar el capítulo 4. Mi nombre es Charles y empezamos por aquí. Bien, ¿qué dejamos en el capítulo anterior? Lo dejamos casi todo preparado. Voy a venir aquí a Brian un segundo. Le voy a pedir los dos diamantes. Ah, eran por 5 manzanas. Ah, eran por 5, pensé que eran por 6. Bien, vamos a dejar, entonces vamos a dejar esta manzana dorada por aquí. Tenemos 4, ya podemos obtener 2 más enseguida. Y nos vamos a hacer el pico de diamante. Ahí, y vamos a picar la obsidiana que tenemos en esta zona. Y vamos a ir a picar también la obsidiana que tenemos en la zona del otro. Porque están cubriendo un... a ver, aquí. Están cubriendo un bloque que seguramente va a ser diamante. Ahí está, perfecto. Vamos a poner... ahí, ahí. Perfecto. Ahora que me di cuenta, me cargué todo el agua. Ah, no, pero hay más por el otro lado. Perfecto, no importa. Acá hay otro coso de obsidiana. Supuestamente será igual que el otro. Perfecto, sí. Exacto, así que vamos a romper aquí. A ver si lo podemos sacar rápidamente. Esperemos que sea un bloque de diamante. Porque... así nos podemos hacer la mesa de encantamientos. Igualmente tenemos que pillar, perfecto, diamante. Igualmente tenemos que pillar 4 de obsidiana. Vamos a pillar primero todo el recorrido, pero también quiero ver abajo. No voy a hacer que vea una trampilla o algo. Perfecto. Bien, lo pillamos nomás, entonces. Perfecto, tenemos un diamante y ahí nos da el logro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar lo que viene siendo. No, ya tenemos todo. Tenemos cuero, papel, falta un cuero de obsidiana, falta un diamante más, así que vamos a ir a picar seguramente el de la zona de, ¿cómo se dice esto? El desierto. Creo que era Nike se llamaba, sí. Bien, acá ya tengo varias cosas. Como verán, tengo 18 filetes porque estuve ahí un ratito por allá, por esa zona. Estuve iluminando un poco. Como verán, ya está iluminado completamente. Diré que esa isla está totalmente terminada, igual que esta también, que ya está totalmente terminada. Así que vamos a irnos directamente por aquí. Hasta ahí no volví a entrar de vuelta, pero supongo que habrán un montón de secretos por aquí y por allá. Miren, Dios, menos digo y aparece uno, ¿no? Wow, tranquilo, tranquilo. Bedrock, no. ¿Qué es esto? Ah, no, es un bloque. A ver si podemos mirar así. No. Aquí, perfecto. Vamos a pillar este. Y todavía nos queda por descubrir el bloque de obsidiana que tenemos en la otra zona. Que si no mal recuerdo... ¡Uy, Dios! Bloque de diamante. Wow, 10 diamantes ya, no puede ser, o sea, ya esto es súper chetadísimo, o sea, what? ¿Qué me está diciendo? ¿Que los otros continentes van a ser horriblemente difíciles? ¿O algo así? Bien, tenemos esto, 4, bien, vamos a hacernos la mesa de encantamientos, vamos a encantarnos el pico. Lo ideal sería también hacer librerías para encontrarnos el pico de diamante a nivel 30. A ver si nos da algo interesante. Así no estamos regateando después otras cosas. Estoy caminando aquí por la puntita. Parece que me caigo. Uy, perfecto, miren. Ya se me crecieron casi todos los árboles. Joder, la zona, ¿eh? Bien, ¿qué vamos a hacer? Mesa de encantamientos primero. Tenemos ahí esto, eso por aquí. Necesitamos...
un poco de esto. 1, 2 y 3. Perfecto, esto es suficiente. Nos ponemos esto así. 3 de hojas, perfecto. 1 de cuero. Ahí tenemos el libro. 2 diamantes. Esto por aquí. Esto por aquí. Mesa de encantamientos. Exacto. Una mesa la vamos a colocar aquí. Vamos a encantarnos primero esto. Shards 1. Uy, no tengo mucho. Resistir protection. Protección, protección. Este está muy destruido. Vamos a ver si puedo hacerme otro. Aquí tengo un sellero. Vamos a hacer nosotros. Vamos rápido. Ahí está, perfecto. Y aquí. Perfecto. Lo ideal sería intentar juntar todo el hierro posible. Vamos a hacernos un pico más de hierro. Y lo vamos a encantar con eficiencia 1. Por lo menos aquí. Uy, eficiencia y un breaking. Perfecto, mejor todavía. Vamos a dejar este. Bueno, aquí tenemos. Hey, tenemos suficiente como para hacer librerías. Lo que nos falta serían cañas de azúcar. Que vamos a intentar replantar ahora. Necesitamos unas 90, creo. No, más de 90 necesitamos. No sé cuántas, pero necesitamos un montón. A ver, tenemos hierro por aquí. Vamos a hacernos entonces un cubo más aquí. Vamos a venir por aquí. Juntamos aquí un poquito. Perfecto. Y vamos a hacernos. ¿Por dónde podemos hacernos un caminito? Aquí. Perfecto. Esto así. Colocamos agua por ahí. Tutum. Abrimos aquí. Ponemos aquí y aquí. Aquí también podemos abrir. Aquí y aquí. Perfecto. Y aquí y aquí. Perfecto. Ya con eso es suficiente. Vamos a juntar un poco más de agua. A ver si me dejan aquí. Perfecto. Un poquito más de agua por aquí. Hacemos agua infinita. Tatán, tatán. Y aquí. Perfecto. Juntamos aquí agua. Ya tenemos agua. Perfecto. Y dejamos estos bloques por aquí. Esta cover por aquí. Esta mozzie lo dejamos por aquí. Vamos a llevarnos todo esto. Esto lo tiramos. Esto también lo tiramos. Esto lo dejamos por aquí. Estos ojos de araña sirven para hacer pociones. Pero por el momento no vamos a necesitar pociones. Bien, perfecto. Creo que estamos ya listos. Y vámonos a aquella zona. Unos segundos. Quiero tratar de encontrar la obsidiana que tenemos por ahí. O lo podría hacer fuera de cámara. Bien, vámonos rápido. Pero también lo podría hacer fuera de cámara. Igual tengo mucho hierro por ahí, así que eso sí lo voy a picar fuera de cámara. Ahora solamente voy a volver de vuelta a donde estaba el huevo. Porque ahí sí me dejé varias cosas y creo que no revisé bastante bien. Fue todo bastante rápido para sacar el huevo, más que nada. Que era el objetivo. Y nada más, vamos a salir por aquí. Acá estuve revisando un poquito dónde podía estar el spawner, pero no lo encuentro. Y verdaderamente no encuentro dónde está el spawner. Acá un ojo me dejé. Vamos que lo agarramos y nos vamos de aquí. Hay hierro por todas partes. Y el spawner no lo encuentro, en serio. Lo busqué por todas partes y no lo encuentro el spawner. Realmente me estresó el spawner ese porque lo busqué, le di las mil vueltas a todas partes y no lo encontré. Y vamos a meternos por aquí. Hasta llego a pensar que puede ser también que sean spawneros naturales. Porque sí. Esto no, perfecto. Vámonos. Hay que sacar las vacas también. Eso lo voy a sacar. A ver si lo grabo o no lo grabo. Porque sería interesante no grabarlo también, pero también sería interesante grabarlo para que vean cómo me llevo las vacas. Así no aparecen de la nada después ahí. No, tío, ¿en serio? Esta vaca se quedó ahí glitchada. No tengo agua. Vamos a ver. Vamos a ir por aquí.
Vamos a eso, perfecto. A ver ahí. Perfecto. Perfecto. ¿Esto para qué? Porque quiero hilo también. Me va a hacer bastante falta. El hilo para hacer arco. Para tener un arco ya listo. Y, ah, supuestamente, a ver, sí, me parece que sí. Para hacer un arco power 5, bastante hilo. Para hacer varios arcos y hacer munyunke. Bueno, esto lo voy a juntar después. Vamos por el objetivo. Que es lo que quiere, que es para lo que viene por aquí. La idea es mirar bien esta zona y buscar cosas interesantes. Vamos a ir tapando despacito a medida que vamos. Tampoco es la idea de... pasar por todo directamente. Por ejemplo, esta zona es interesante. Vamos a bajar un poco por aquí a ver qué hay. Si es que encontramos algo. Yo creo que nadie se metió por aquí a buscar cosas. Me cae algo, no sé, me pega aquí y chau, llegué. Pierdo 8 diamantes. Ya que me vine con los diamantes aquí. Dios. Uy. Bueno, no hay nada interesante abajo, así que vamos a tapar directamente. Por aquí tapamos, por aquí. Por aquí, por aquí también. Por aquí ya está tapado. Perfecto, perfecto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por aquí. Chun, chun, chun. Acá hay un cofre. Y acá que hay. Un bug de iluminación. Silverfish. Perfecto, lo matamos de una. Más silverfish. Perfecto, lo matamos de una. Más silverfish. Perfecto, lo matamos de una. Uy, perfecto esto. Uno más. A ver, esto es... no. Esto es normal. Yep. No, por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Vamos a pillar un poquito de esto. Aquí ya se empiezan a escuchar muchos mobs. Rompemos por aquí. Por aquí. No hay nada por aquí. Perfecto. Silverfish. Más silverfish. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí lo matamos rápido. Ahora que tenemos Shards 1, es por eso que se mueren así de, rápido estos silverfish. Acá también. Aquí no, aquí tampoco. ¿Qué tenemos por aquí? Acá tenemos esta zona, ¿verdad? Sí. Mucho más fácil, mucho más accesible. ¿Qué hay aquí? No hay nada. Guarda, 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 por favor. A ver, ¿qué dice aquí? Solo puedes coger y colocar uno en caso de morir. Vuelve, dice. Ok. Aquí tenemos una antorcha, perfecto, no sirve para nada. Wey, manzana. Perfecto. No veo nada más por aquí. Acá simplemente rompemos. Ya tenemos un bloque de redstone. Vamos a ir a ver ese bloque de redstone. Igualmente aquí tenemos varias cosas, para mirar. Miren ahí, hay luz. Creo que yo he venido por aquí y he encontrado algo, ¿o no? No. ¡Ey! A ver. Uy, este está bueno. Este también. Lo rompemos. Perfecto. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Rompemos por aquí, vámonos por aquí. A ver si encontramos algo interesante por aquí.
Estoy teniendo una TNT aquí y explotar esto para ver si sale algo. Algo bueno. Aquí no hay nada, perfecto. Aquí hay un bloque de redstone. Dice: una buena estrategia es la clave de todo objetivo. Cuidado, cuidado. Creo que nos pueden caer por cualquier parte. Tenemos dos cofres ahí. Antorchas por ahí abajo. Me parece que hay spawners. No sé si están arriba los spawners. Vamos a ir ahí. Ahora ya no me fío de estos. De estos cofres. ¿Ves? Less protection, less protection, less protection. Perfecto. 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 Llevamos la TNT. Perfecto. No hay nada. Shards one. Oh, lol. Flores. Aquí no hay nada. Más abajo. Pasa que tenemos que encontrar el lugar de lo de la obsidiana. Wow, wow, wow. Es que escucho tanto moverío que hasta me da miedo. Joder. No me quiero morir, no me quiero morir. Antorcha por aquí. Obsidiana. ¿Quién está ahí? Dios. A ver. A ver, a ver. Perfecto. Creo que podemos ir por aquí directamente, ¿verdad? Sí. Perfecto. Antorcha aquí por si las moscas. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Un bloque de diamante. Un ore de diamante. Hace rato me dio un bloque y ahora me da un ore. Nada por aquí. Ahí hay luz. Por ahí hay luz también. No hay nada. Vamos por aquí a ver. Más luz. No. Ya hay un trozo más de luz. Vamos a ir a ver ese último trozo de luz y nos vamos de aquí, nos largamos de aquí. Luego voy a venir acá yo solo y voy a hacer un voy a picarme todo el hierro que haya. No, tampoco hay nada. Y por allá también hay luz. Ah, cierto, cierto, cierto. Había encontrado una zona bastante rara, interesante. Que la vamos a ir a ver ahora por este mapa. ¿Por dónde he bajado? Por aquí. Hay muchos mobs. La verdad que no sé de dónde salen tantos mobs. Ni dónde viene tanto bucherío ni tantos gritos de mobs. Deben estar arriba, creo. Supongo, espero. Dios, pero en serio hay un montón.
Los escucha como si fueran, si estuvieran acá nomás. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Hola, vaca. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora seguramente salimos y hay un millón de mobs ahí esperándonos a matar. Es lo más probable, ¿eh? Por ahora no hay ninguno. Perfecto. Bien, creo que nos podemos ir tranquilamente. Sí. Bueno, acá hay uno. Lo matamos, perfecto. Bueno, acá podemos juntar carne de zombie a lo loco. ¿Dónde era el lugar este? Era por aquí, creo. Sí, por aquí. Aquí hay una pequeña plataforma. Porque es por aquí la zona. Vamos a matar primero a estos. Aquí, aquí, primero, primero este. Ay, claro, por supuesto que hay que matar todavía. Vi eso, que no sé qué es. Sorry. Dios, me equivoqué. Menos mal que no se murió la vaca. Uy, papas. Perfecto. Voy a venir aquí. Y vamos a bajar aquí. No sé, me llamó bastante la atención esta zona. Aunque me parece que no hay nada, ¿eh? Es una trampa. Es una trampa. No, no veo nada. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ya está, ya está. Creo que ya está. Luego voy a venir acá yo solo. Voy a ver si encuentro algo, algo interesante. Si lo encuentro, lo grabo. Si no lo encuentro, simplemente saco todo el hierro que tenemos por aquí. Y ya está. Encontramos el... La obsidiana está donde encontramos el diamante. Era solamente un diamante. Nos dio un diamante en nuestra isla. Un bloque de diamante. Un diamante de vuelta. Seguramente en esta isla que vamos a ir ahora nos va a dar también un solo diamante. Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Hey, hey, miren. Aquí estaba picando un poquito de hierro. Y sin querer me encontré con este cofre que tiene eficiencia 1, protección 1, protección 1. Y está bastante chetadito, ¿eh? No sé si no lo había visto o me lo pasé por alto, no sé. Pero bueno, acá sigo picando hierro. Quiero juntarme más o menos para tener un yunque. Así ya me empiezan a encantar las cosas. Así que bueno, gente. Voy a seguir por aquí juntando, recolectando un poco de recursos. Disculpen que haga estas pausas que así como así, pero bueno. Es también para intentar que vean más o menos lo que estoy haciendo y que vean que las cosas no salen de la nada. Simplemente estoy acá escarbando pilar por pilar y nada más. Bien, bien, bien. Oh, estamos de vuelta por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo que vamos a intentar hacer aquí es hacernos un arco, por lo menos Power 3. Aquí. Perfecto, ya hicimos el yunque, perfecto, entonces vamos a hacer aquí, vamos a ponernos en level 1. Porque por lo general los arcos siempre que encantamos en level 1 nos dan power 1. Así que vamos a ver, ahí está todo con power 1. Ahora venimos acá, colocamos el primero, colocamos el segundo, 4 niveles. Perfecto, ahora lo dejamos aquí, hacemos el segundo, perfecto, power 1, power 1, power 2. Otros 4 niveles, power 3, 9 niveles. Y tenía este pico que había encantado. Un breaking 1, eficiencia 1 y un breaking 1. Así que vamos a encantar este así. Y este así. Y tenemos un breaking 2, eficiencia 1, espectacular. Ya que tenemos dos espadas con sharnes. Así que voy a mostrar aquí. Tengo un mechero que me hice. Tengo un cubo de agua. Acá un poco de carbón nomás. Porque, ah bueno. Aquí el otro carbón está por aquí. Así que lo vamos a agarrar. Perfecto. Nos llevamos todo este carbón así. Y así. Vamos a hacer antorchas. Perfecto. Vamos a llevar un poco de madera también. Para no estar escaseando por ahí. Perfecto, el hilo lo vamos a dejar. No creo que nos haga falta por el momento. Esto por aquí, bloques por aquí. Un hacha y perfecto, comida. Y ya estamos totalmente listos. Tenemos bloques a tope, flechas a tope. Estamos armados a tope. Estoy llevando un pico de diamante que creo que sí, lo vamos a llevar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que nos vamos a la siguiente isla. Creo que era... La playa amarilla, a ver. Vamos a ver aquí, rápidamente.
Yellow Beak, clay amarilla, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces ese es el de allá. Vamos a poner aquí. Vamos a ir así, así. Y nos vamos a poner con hacer esto. Por aquí. Perfecto. LOL. Diamante. Ya estuve farmeando bastante tiempo. Así que por el momento lo vamos a dejar. Después lo vengo y lo pico tranquilamente. Vamos por aquí. Vamos a hacer este camino así. Dios, estuve bastante tiempo farmeando. No sé cuánto. No le mostré los kits de. El kit de hierro que tengo. O sea, si me llego a morir en este momento, tengo un kit de repuesto de hierro para. Para apenas salir. Al toque venir a pelear. En caso de que me muera en un lugar donde pueda recoger todavía mis cosas. Por lo menos. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí. Vamos a poner luces aquí. Perfecto. Me acabé todos los bloques de cobblestone. Y todavía no me salió el aviso de que estoy entrando a esta isla. Pero no importa. Vamos a ver. Ahí. Perfecto. No. Perfecto. Vamos a poner esto. 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 Bueno, ya me caí, no importa. Entonces tenemos así un bajecito por aquí. Todavía no salió el aviso. Joder, 4 spawner ahí. Vamos así. Vamos a empezar a iluminar aquí rápidamente. Estamos en. Sí, ya vi por acá. Hay un par de mobs que me están saliendo. Hola, Billy. Joder, what? Arqueros. Esto me gusta. Arqueros normales. Porque me dan flechas. Vamos a iluminar por aquí para que no me spawnen. Hola, Billy. What? ¿Por qué me pega? Oh shit, no me digas que tiene Thorn. Me parece que tiene Thorn ese. La armadura que tiene Billy. Momento, estoy. Me siento como que salto un poco más alto. Jambos, perfecto. Tenemos un encantamiento ahí. Debe ser el beacon que tenemos ahí puesto. Vamos a ir iluminando todo esto. Es como se tiene que hacer esto. Más hierro por aquí. Perfecto. Arqueros. A ver. Un momento. Uy, carbón. ¿En serio? Carbón. ¡Chiu! Dios mío. A ver. 2 bloques, 3 bloques, 4, 5 bloques, 6 bloques. Hola, me parece que no voy a necesitar más carbón porque acá tenemos varios. Tiramos esto. Hola, Billy. Muere, Billy. Overkill. Ahí nos sale. Estás entrando a Yellowbeak. Ender Chest. ¿Qué tenemos para dejar en Ender Chest? Nada. Por el momento, nada. Uy. Vamos a agarrar a todos y lo vamos a romper. Y listo. Vamos a dejar esto. Vamos a venir por aquí. Por aquí, vamos a ver. No veo muchos mobs. No sé si es porque lo estoy deshabilitando debido al que ilumino. Aquí también. No, este es el que sacamos. Perfecto, rompemos ahí. Este es un mob normal. Voy a contarles una cosita, porque yo este mapa, cuando salió allá en su momento, lo probé y jugué solamente hasta esta zona. De aquí para adelante no conozco absolutamente nada. Igualmente, cuando jugué en el anterior mapa, no lo jugué revisando todas las islas ni nada por el estilo. Pero lo había jugado anteriormente y justo aquí fue la primera vez que me spawneó un Charles. Ey, tío, este es mi mob. Tiene mi nombre. Bueno, aquí fue la primera vez que me spawneó un zombie con full diamante. Le saqué foto, no sé si la tengo la foto guardada. Si es que la tengo guardada, seguramente la esté mostrando ahí. Joder, en serio me pegan un montón. Pero no es que me peguen ellos, sino el troll me pega un montón.
Yo tengo una perfecta. Vamos a dejarla ahí, por el momento. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Está spawneando. Y yo creo que los spawners están por aquí abajo, deben estar. Porque no veo que caigan de algún lugar. Hola, amigo. What? Wow, acá tenemos un buen agujero. Y creo que había una allí, otra allá para con agua. Acá tengo este. No, 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 no. Me caí. Pero esto es como que caen desde arriba. Aquí está el spawner. Joder. Spawneó ahí, ¿no? Es como que tienen spawner natural o algo por el estilo. Estos stars tienen fuego. Bueno, eso significa que tienen resistencia contra el fuego. Perfecto, vamos entonces a entrar aquí. Vamos a entrar aquí por el momento. Estos tienen espada, así que estos deben sacarlos. Y son arqueros modificados porque me tiran flechas y otras cosas. Perfecto, aquí hay un spawner. Blaze. Oh shit. ¿Qué es esto? Sí. Lol. Lo saco encima. Lol. Nope, no hay más. Esto también. ¿Qué es esto? Velocidad y grava. Perfecto, la verdad me viene muy bien. No sirve para nada, pero me viene bien. Y vamos a ver si podemos subir por aquí. Vamos a hacer esto a lo rápido. A lo rápido y a lo bueno. Hola, Billy. A ver si te mueres una sola vez, Billy. Ah, miren. No lo vi. Sí, acá. Es un Billy. Joder. Está cayendo desde arriba, perfecto. Y de aquí hay que subir. Momento que... Acá los Billy se me están liando un poco. Dios. Ahí, perfecto. Y de aquí hay que subir, así que vamos a hacer una escalera por aquí. Hola. Tenemos gente por ahí, perfecto. Hacen un charge. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. ¿Qué hay aquí? Eficiencia 5, wow. No, no, esto no, esto no, esto no. Esto sí, esto tampoco lo necesito. Testamento no me sirve para nada. Nos llevamos todo esto. Vamos a poner el cofre ahí. Vamos a poner todos los testamentos porque no me sirve para nada ninguno. Perfecto. Ahí tenemos un cofre. Rompemos. Rompemos zanahorias, perfecto. Feeder 41. Ya tengo una Feeder 41 también, ¿eh? Así que en cualquier momento las puedo usar. Hola. Uy, joder. No sé si lo maté. Imaginemos que esto estamos en Skywars. Ahí se spawneó otro. Joder, que bien, son espectacular ahí. Por aquí también hay más, creo. No. Vamos a intentar subir.
Vamos a intentar subir. ¿Dónde están? Ahí tenemos a uno muerto. Joder, abajo tenemos cuatro. ¿Dónde? ¿Dónde? Allá hay otro. No, tío. Shit. Ahí, aquí me cargo todas las antorchas. Estamos por aquí. Vamos a ponernos esto así y esto así. Me cunde mejor aquí. Hay un montón de blaze ahí abajo, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Me voy a matarlos? Me voy a matarlos y termino ahí. Y lo termino por ahí el capítulo porque... realmente no me cunde mucho pelearme. Hola. Joder, se me acabó la espada. Ahí está, perfecto. Vamos a ir a matar a estos blades que están por aquí. Esto me lo agarro. Bueno, entonces vamos a hacer esto. ¿Verdad? Muerto, muerto. No, tío. ¿En serio? ¿No te mueres? No me tuvo reta. Perfecto, perfecto, perfecto. Tiramos todos los botones. Nos quedamos con los huevitos. Metían huevos y barritas de blaze. Wow. Es genial. Bien, 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 gente. Bueno, espero que... vamos a dejarlo por aquí. Espero que investigue un poquito esta zona. Miren allá. ¿Qué es eso? Bueno, creo que en el próximo capítulo voy a también averiguar qué es eso. Vamos a intentar subir a la zona de arriba también. Así que... un cofre aquí. Ah, miren, esto no lo voy a revisar. Bien, bueno, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Denle favorito, suscríbanse. Y vamos a romper este cofre rápidamente. Así nos agarramos las cosas que tienen. Y terminamos el capítulo de una vez por todas. Y nada, gente, espero que les haya gustado mucho. Like, favorito, suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo. Si tienen alguna idea o algo, o alguna ayuda, sí se va a ser bienvenida. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.